Hemos estabilizado desde hace algunos días en un número de nuevos contagiados de alrededor de 4.000 nuevos casos por día comprobados con examen de PCR. Este número sin duda es bastante alto y tenemos que reconocer que produce una exigencia sobre nuestro sistema sanitario muy, muy fuerte, porque al menos en lo que ha ocurrido hasta acá históricamente, el 15% de estos 4.000 casos nuevos diarios va a requerir hospitalizarse. Estamos hablando entonces de aproximadamente 60 casos nuevos que requieren hospitalización diariamente, y a pesar que tenemos una letalidad muy baja, hay que reconocer que este número de casos nuevos, recurriendo a lo que nos ha pasado hasta ahora, se traduce en que el número esperable de fallecidos todos los días, cuesta mucho hablar de fallecidos en números, pero estamos hablando de aproximadamente 40 nuevos fallecidos por día. Esto ha puesto una exigencia sobre nuestro sistema sanitario sin precedentes, que ha obligado a transformarlo en un sistema único de atención de salud. En hoy día, por ejemplo, la acumulación de las camas de intensivo en los hospitales privados es mayor que en los hospitales públicos, teniendo en cuenta que estamos haciendo esfuerzos muy importantes porque tanto en el sector público como en el privado aumente la oferta de camas y respiradores. Es así como hemos asumido un nuevo compromiso, y es que si antes contemplábamos llegar a 4.300 camas con ventilación mecánica a fines de junio, ese compromiso hoy día ha subido a 4.859 camas con ventilador. Estamos hablando de 550 unidades más, 550 respiradores más que están llegando a nuestro país. Pero también hay que destacar que esta presión asistencial, esta conversión de camas, genera un tremendo impacto sobre el personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, TENS, tecnólogos médicos. Ellos están pasando un periodo extraordinariamente duro y hay que tener conciencia y agradecerles a ellos que, a pesar de que emocionalmente el impacto que significa esta pandemia hace a veces que las almas se quiebren, efectivamente la disposición de los trabajadores de salud del gobierno es seguir adelante en forma implacable con este plan de aumento de la capacidad hospitalaria. Estamos incorporando adicionalmente una nueva tecnología, no nueva en Chile porque hay algunos hospitales que tienen una experiencia bastante grande en lo que llamamos oxígeno terapia de alto flujo o HFO. Tenemos en este momento 240 de estos respiradores no invasivos dispuestos ya en todo Chile, y este fin de semana llegan 400 más que permiten a personas que no están en extrema gravedad ventilarlos o usar un modelo de respiración menos invasivo y que permite, ¿no es cierto?, evitar las complicaciones de la ventilación mecánica típicamente invasiva. Y estamos hablando de que fuera de las camas y los respiradores que mencioné, vamos a llevar por lo menos, porque cada día aumentan más, a 4.859. Tenemos entonces 640 pacientes o cupos para pacientes que pueden ser apoyados a través de este mecanismo. Siempre en el compromiso de que cualquiera sea la distribución de los pacientes, no podemos prever dónde van a presentarse los nuevos casos,
tenemos un soporte que mantiene un stock, una reserva disponible de camas con ventilación mecánica no inferior a 300 camas todos los días. Y agradecemos entonces el esfuerzo que siguen haciendo las instituciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros, clínicas privadas, de acoger el llamado, el apelativo del Ministerio de Salud para aumentar su capacidad, como ocurre todos los días. Ayer, sin ir más lejos, se aumentó en 70 la capacidad de la red. El segundo instrumento fundamental de esta pandemia, que tenemos que reconocerlo por los datos que ya hemos comentado, de el pequeño número de personas que se infecta o cursa en forma asintomática, pero queda con defensas para protegerse de una posible infección, lo que hoy día podemos decir con alguna mayor claridad es que esa inmunidad de grupo, colectiva, de rebaño, es escasa. Este virus produce una escasa, en nuestro conocimiento de hoy, una escasa inmunidad colectiva, y eso significa que tenemos que prepararnos, que lugares donde ha pasado una ola pueden aparecer otras, como ya está ocurriendo en el mundo. Y eso llama al fortalecimiento del segundo elemento crucial de nuestra estrategia sanitaria, dado la realidad epidemiológica, dado el nuevo conocimiento. Y es que, como lo ha sugerido también incansablemente el Comité de Expertos que nos ayuda, vayamos, complementemos esta estrategia de cuarentenas generales con estrategias muy específicas de testear y aislar en residencias sanitarias a personas que son caso comprobado y a sus contactos estrechos. Y, de hecho, estamos aumentando todos los días la capacidad en las distintas regiones, pero sobre todo donde más nos estamos focalizados hoy día, que es la región de Valparaíso, la región metropolitana y la región de O'Higgins, esta estrategia de ir a buscar mediante testeo a los pacientes, a sus contactos y permitirles un aislamiento, una cuarentena efectiva que limite la expansión del virus en lugares que ya han salido de cuarentena o en lugares donde tenemos un cierto aumento de casos, llámese región de Valparaíso, región de O'Higgins, y tenemos que usar enérgicamente esta estrategia de contención para no producir un daño masivo, como significa una cuarentena de toda una región. Decisión que de todas maneras tiene que esperar hasta los datos de hoy día en la tarde para tomarse mañana. Se ha hecho preguntas respecto a los testeos de PCR. Quiero señalar que mantenemos un stock de 300.000 exámenes y todas las semanas nos llegan reactivos para hacer 70.000 adicionales, y en ese sentido no tenemos preocupación en la línea de que la estrategia de testeo se puede mantener por muchos meses, y estamos generando, como señalé el otro día, un incremento de la capacidad nacional chilena de producir los reactivos para testeo, como ya se hace en el Instituto de Salud Pública, como ya se hace en el laboratorio de la Universidad Católica. Quiero enfatizar el primer punto que señalaba. Cuando hablamos de aumento de la capacidad de los hospitales, hablamos, por supuesto, de una cama, de su equipamiento, de la fuente de oxígeno, de aire comprimido, de electricidad, pero estamos hablando sobre todo de personas que están teniendo un momento muy duro al enfrentarse a una intensidad de trabajo completamente nueva. Y lo único que podemos decir desde acá es que los valoramos a los trabajadores de la salud por el inmenso sacrificio que están haciendo, un sacrificio personal, de compromiso, de energía, también de afectación emocional, pero seguimos apoyando, seguimos buscando, seguimos contratando gente.
de manera tal de fortalecer nuestra red y dar todo el soporte que necesitan los trabajadores y trabajadoras de la salud para ser los verdaderos héroes de esta pandemia. Tengo que reconocer que la información que obtuvimos ayer, o fue publicada ayer, de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, que hizo una encuesta en 58 países y que señala que Chile es uno de los que menos cumplimiento tiene entre los países, en realidad es el segundo peor, entre el del cumplimiento de las medidas de aislamiento, de lavado de manos, de quedarse en la casa, nos preocupa vivamente. ¿Por qué? Porque lo grafico hoy día, eso repercute inmediatamente esta falta de responsabilidad de todos con todos, de que sin uno no hay todos, significa que la presión sobre nuestro sistema asistencial, sobre nuestros trabajadores, va a seguir siendo muy intensa. Entonces, cuando vemos fiestas, cuando vemos gente que no respeta cuarentena, cuando vemos gente que no respeta el distanciamiento social, porque se entiende y uno llega, por supuesto, a comprender una persona que vive de lo que puede ganar, pero no se comprende que se vaya a una fiesta, que se vaya, ¿no es cierto?, a una celebración, que haya una reunión social, que se junten muchas personas en una casa, si sabemos, no que eso está prohibido, que eso es malo, nos produce un daño a todos. Y es sin esa responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos que entender que esta pelea va a ser mucho más larga, mucho más difícil y va a afectar no solo, como está ocurriendo, a los trabajadores de la salud, sino que va a afectar a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Por favor, un llamado a la corresponsabilidad, que el vecino, la vecina haga algo que no es correcto, tiene repercusión en mí y tengo que llamar la atención también en esta corresponsabilidad de como una comunidad que somos, de hacer llamar la atención de que eso produce daño, debe ser evitado, debe ser prevenido, porque de lo contrario seguiremos teniendo cifras tan elevadas como las que tenemos hoy en la región metropolitana. Muy buenos días. Vamos a comenzar con el informe de todos los días, el reporte mundial y el reporte nacional de la pandemia COVID-19 que azota al mundo. A nivel mundial ya se han registrado más de 5.400.000 personas de casos confirmados de la pandemia COVID-19, de los cuales más de 346.000 personas han fallecido asociadas a este virus. Y se han recuperado al día de hoy más de 2 millones de personas. Siguen siendo Latinoamérica, América en su totalidad con el número importante de casos, Estados Unidos con más de 1.600.000 casos y en las Américas Brasil en primer lugar, después Perú, Canadá. ¿Cuál es la situación de nuestro país en las últimas 24 horas? Que hemos registrado en las últimas 24 horas un total de 3.964 casos confirmados, de los cuales 3.618 son con síntomas y 346 personas asintomáticas. Del total de estas personas, ya podemos decir que se han diagnosticado con la enfermedad 77.961 personas, de las cuales más de 30.915 se han recuperado. Queremos lamentar, como todos los días en el día de ayer, se reportaron 45 personas fallecidas asociadas al COVID-19. Dentro de ellas, como hemos manifestado, la mayoría de ellas son personas adultos mayores y personas que tienen comorbilidad, enfermedades crónicas importantes. Y es por eso que hacemos un llamado con los antecedentes que ha dado el ministro de que no estamos respetando las medidas que estamos implementando. Hoy día la mayoría de los chilenos están haciendo un tremendo sacrificio. Se están quedando en sus casas, no están yendo a trabajar,
los niños no están yendo al colegio, no se están educando, muchas personas no se están atendiendo por sus enfermedades crónicas. Sin embargo, estamos viendo todos los días en imágenes, en los datos, que hay personas que no respetan estas medidas tan estrictas. Y hacemos un llamado, una súplica a la solidaridad y a la colaboración y a respetar estas medidas. Estas medidas, cada persona que no está respetando una medida puede producir un impacto en una enfermedad, en una persona que enferme gravemente. Por lo tanto, esta batalla la tenemos que dar todos. Estas medidas estrictas están afectando a muchas personas, pero si no colaboramos todos, esta pandemia se va a prolongar mucho tiempo en nuestro país. Para seguir con la información, voy a dejar al subsecretario de Redes Asistenciales. Muy buenos días. Para continuar con la cuenta del día de hoy, se encuentran 1.202 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.029 están con apoyo de ventilación mecánica y 229 se encuentran en estado crítico. Tal como lo anunció el ministro, todos los días nosotros tenemos ingresos y al mismo tiempo vamos adicionando nuevas camas que hemos logrado implementar tanto en instituciones privadas, públicas, como también de las Fuerzas Armadas. Y eso hace que al día de ayer tengamos 329 camas con ventilación mecánica disponibles. La ocupación a nivel nacional se encuentra en un 86% y en la región metropolitana en un 95%. En cuanto a la cantidad de exámenes realizados las últimas 24 horas, son 13.084 exámenes, superando ya los 500.000 exámenes realizados desde el comienzo con 501.125 test PCR a nivel país. Antes de dar espacio para las preguntas, me quiero referir un pequeño momento a lo que ya insinuó el ministro y la subsecretaria Paula Daza. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para poder ir conteniendo, para poder ir mitigando, ya sea con aislamiento, con trazabilidad, como con aumento de camas. Y esto no lo estamos haciendo nosotros solos, lo estamos haciendo con 360.000 trabajadores de la salud. Y esto es grave. Tenemos que darnos cuenta de la gravedad de este virus. Es tan grave que hay muchos funcionarios, muchos trabajadores que ya se encuentran contagiados. Y especialmente me quiero referir a una pareja de médicos de la región de Valparaíso, a Maricel y a Rubén, que trabajan en hospitales públicos de la región de Valparaíso y que hoy día se encuentran hospitalizados a causa del coronavirus. Ellos son el rostro vivo de los 360.000 trabajadores de la salud que están arriesgando su salud, que están arriesgando su vida por la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que entender eso, tiene que entender la gravedad de la situación y por la cual hay 360.000 personas que día a día llegan a su lugar de trabajo para poder cuidarnos. Maricel y Rubén son una pareja típica en el país, una familia típica, de esfuerzo, de sacrificio, de que ignoraron todas las recomendaciones y estuvieron ahí para atender a cada uno de lo que necesitó en estos dos hospitales públicos. Hoy quiero pedirles, quiero rogarles a cada uno de los ciudadanos que volvamos a realizar el aplauso a las 21 horas, que bomberos toquen las sirenas, que se sume carabineros y que no haya rincón en el país en donde no se escuche el agradecimiento y el ánimo que cada ciudadano tiene que entregarle al personal de salud en estos momentos que son tan difíciles para ellos y para todo el país, en cada uno de los establecimientos. Les pido que más que nunca nos unamos, con amor y con solidaridad. Marisol y Rubén y otras 360.000 personas lo necesitan. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas.
Buenos días para el ministro Mañalich. La semana pasada conversábamos y le preguntábamos sobre este debate de la última cama y de alguna manera respondían que esperaban que ese momento no llegara, que se estaban tomando las medidas para que eso no ocurriera. Pero ayer la jefa de la UCI del Hospital del Carmen señala que ese momento ya llegó, que ella está eligiendo a la persona precisa para utilizar esa cama. Le quiero preguntar al ministro derechamente si se reconoce que ya llegamos a ese momento, el debate de la última cama ya llegó a nuestro país, y cómo se están actualizando o entregando los protocolos a esta situación que podría repetirse en otros hospitales, si es que eso ya se están tomando medidas más concretas. Cedo la palabra al ministro. Como decía al principio, para todos los trabajadores de salud, este es un momento extraordinariamente difícil y es natural que tengamos quiebres emocionales y tengamos que reponernos y salir adelante. Y respecto a su pregunta concreta, nosotros no hemos llegado al debate de la última cama. Efectivamente puede ocurrir en un hospital determinado que haya una demanda de dos pacientes, como usted señala en el ejemplo, que requieren una ventilación mecánica y que haya un respirador en la unidad de tratamiento intensivo de ese hospital. Y efectivamente, en conjunto con el médico de urgencia la unidad de tratamiento intensivo, se dice, vamos a usar este respirador para esta persona. La otra persona, ¿qué ocurre con ella? Se intuba en el servicio de urgencia, se conecta a una ventilación manual y se traslada a un lugar donde haya cama y respirador, del cual ya mencionó el señor subsecretario, tenemos una reserva más de 300 en el país. Y en ese contexto, evidentemente, este desafío ético de a quién le asigno un respirador o no, significa que otro paciente tiene que partir a otro lado, pero no significa que el paciente no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica o esta nueva técnica que he mencionado. Yo llamaría a la tranquilidad y desde luego, desde los servicios de urgencia, a coordinar las respuestas para derivar antes de ese momento los pacientes a otro sitio sin someter a esta pregunta a la unidad de tratamiento intensivo. Pero yo quiero reconocer con honestidad que compartimos el sufrimiento y la angustia de nuestros profesionales, pero hasta aquí hemos sido capaces y he mencionado cómo hemos aumentado y vamos a aumentar aún más la capacidad de camas con respirador y tenemos que también expresar nuestro agradecimiento a los otros profesionales no típicamente intensivistas que se han incorporado a este trabajo, pediatras, anestesiólogos, cardiólogos, todos reconvertidos en médicos tratando, después de toda la capacitación que se ha hecho, y trabajando muy adecuadamente en sacar adelante a estos pacientes. Ministro, ¿pero qué está fallando en esta coordinación? ¿Qué ocurre esto? Que el personal de salud se enfrenta en la práctica a esta disyuntiva, ya se está enfrentando a esto todos los días, pese a que ustedes aquí a diario explican que hay 300 respiradores disponibles. ¿Qué está fallando en esa coordinación? Que uno entiende también está a cargo del subsecretario de redes asistenciales. ¿Cuál está siendo el problema ahí? Y respecto a las camas, usted dice que van a aumentar el número de respiradores. ¿De qué manera se va a conseguir eso? Bueno, como hemos señalado, el que se presente simultáneamente dos, tres pacientes a un servicio de urgencia en una situación de apremio respiratorio es algo, sobre todo, si no hay, insisto, un cuidado sanitario en la comunidad, vamos a tener aumento de los casos y vamos a tener hospitales que en momentos enfrentan la situación como usted ha mencionado. Desde los servicios de urgencia y desde las jefaturas de servicio, como aclaró ayer por lo demás el director del hospital de Maipú al cual se hace referencia, se coordina y se debe coordinar estos traslados para que las personas sigan recibiendo el tratamiento que necesitan. Y en ese sentido, a su pregunta, creo que no estamos en una falla, en un déficit de recursos. Y a lo mejor, como usted sugiere en su pregunta, debemos mejorar aún más la coordinación, como se hizo, por ejemplo,
en el Hospital San José, en el que las ambulancias que llevan pacientes que no corresponden a pacientes graves o a pacientes respiratorios son derivadas a otros sitios precisamente para no tener este atochamiento y estas preguntas a las que usted hace mención cuando se refiere al Hospital de Maipú. Muy buenos días, ministro. Si consideramos que desde el 19 de mayo a la fecha tenemos un tercio de los contagiados total, ¿ustedes consideran que hay alguna parte de la estrategia que no está funcionando o que no funcionó? No cómo se ha asumido la estrategia por parte de la gente, sino de la estrategia misma. ¿Ha habido ahí algún error o por qué no estaría funcionando? Y lo otro, ¿se entiende perfecto el traslado de los pacientes a algún recinto para poder ser atendido? Sin embargo, hay falta de información a la familia. ¿Hacia dónde van a ser trasladados? ¿Cada cuánto, por ejemplo, se le reporta el estado de esa persona para que las familias tengan la tranquilidad de tener la información adecuada? Respecto a lo primero, creo que en algún sentido hay que decir que colectivamente tenemos una responsabilidad, para decirlo en forma muy nítida y clara, cuál es: que las medidas de aislamiento, de falta de limitar la movilidad, de respetar el toque de queda, no están ocurriendo en la medida que deberían. Si uno usa un instrumento de la radicalidad que tiene, al final de cuentas, conculcar derechos de las personas constitucionales y por un bien común encerrarlas en su domicilio, pedirles que hagan determinadas acciones, y una parte importante de la población, como mencioné en este estudio norteamericano, no lo hace, no está dispuesta a hacerlo, la demanda por servicios hospitalarios va a seguir subiendo. En segundo lugar, en mi opinión personal, yo creo que en la estrategia de testeo y cuarentena, aislamiento de los casos, no hemos tenido la rigurosidad, la estrictez necesaria para que efectivamente en un lugar donde hay un brote, donde hay casos conocidos, esas personas los aislemos con el imperio que nos otorga la ley y los reglamentos para evitar la propagación. Y mucha gente, a pesar de la solicitud de que guarden cuarentena, no lo ha hecho y, como señalé o insinué al principio, vamos a pasar a una etapa mucho más estricta en el sentido de que efectivamente en las tres regiones que he mencionado estamos estableciendo residencias sanitarias y estas residencias sanitarias van a ser lugares de aislamiento obligatorio para las personas que representen un riesgo para su comunidad. Ministro, y sobre el tema de la información a las familias de aquellos pacientes que son trasladados, ¿cada cuánto se les informa, por ejemplo? ¿Desde un principio se les dice dónde van a estar? No tengo una respuesta nítida para lo que usted pregunta. Uno espera que haya una conversación y que todas las personas estén correctamente informadas. Deduzco de su pregunta de que podría no estar ocurriendo y voy a revisar el tema, pero no me atrevo, sinceramente, a decir, mire, todo está bien, no se preocupe, porque a lo mejor a través de su pregunta más bien me produce una inquietud de decir, a ver, esto a lo mejor tiene una base y hay que mejorar los protocolos. Ministro, subsecretario, buenos días. Ministro, usted hablaba justamente del Hospital San José, dice que hay ambulancias que llevan a pacientes que son derivados a otros sitios. Justamente tenemos denuncias del San José de esperas de 8 horas en ambulancia. Entonces, ¿cuánto está demorando este traslado de pacientes? ¿Son 8 horas? ¿Es más? Eso habla de un colapso del sistema. Y lo segundo es sobre las licencias médicas. Sabemos que hay licencias de 4 días para quienes están a la espera de sus resultados de PCR. Son casos sospechosos. ¿No deberían ser en este caso las licencias ya de 14 días para evitar el contacto con otras personas en caso que se demore, por ejemplo, el PCR? En relación al Hospital San José, que evidentemente representa una debilidad estructural del sistema de salud en la parte norte de la ciudad de Santiago,
porque hay un solo hospital, más el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que está cooperando activamente, por lo demás, en esta campaña, que no da abasto para la demanda de una población que alcanza casi al millón de personas. Y lo que hemos establecido es, primero, que a través del regulador, antes de que la ambulancia llegue al hospital, si el regulador detecta o pregunta, ¿no es cierto?, por qué trae un paciente en una ambulancia, que ese paciente vaya a otro sitio. De hecho, se han instalado ya al menos uno, dos tal vez, centros de atención de urgencia, incluso casos COVID, en centros de salud familiar de dicha comuna. En segundo lugar, en el patio de ambulancia se está haciendo un triage. Esto quiero decir, usted, ¿por qué está aquí? Estoy aquí porque traigo un paciente que tiene una lesión de tobillo. No tiene sentido que esté acá y que espere 8 horas para... Llévelo a tal lugar, al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a este centro de salud, para que allí le resuelvan su problema. Y en mi opinión, a pesar del aumento de la demanda que hemos tenido, por supuesto, igual que en toda la región metropolitana, también en el área norte que sirve el Hospital San José, este es un tema que está mejorando en relación a la situación que teníamos hace una semana atrás. Ministro, según recomendaciones de la OMS, aseguran que una persona para asearse y combatir el COVID necesita al menos 100 litros de agua. Hay sectores en el país como Petorca, también en Ñuble, que no cuentan con el agua disponible, incluso están en sequía. ¿Qué medidas se está tomando en esa materia y cómo se va a trabajar para poder ayudar a estas personas? En primer lugar, en las regiones, las zonas que usted menciona, afortunadamente, los casos de coronavirus hasta aquí son bastante escasos, y donde hubo en Ñuble la situación, como se sabe, ha ido en disminución. La pregunta es difícil, y lo que se ha hecho a través de los intendentes y de los municipios es llevar agua donde para uso personal, aseo, a lugares que tienen esta carencia provocada por lo que recordamos es la sequía, una de las sequías o la sequía más importante que se registra en la historia y que no parece que vaya a mejorar en el corto plazo. Estamos allí. Termino agradeciendo las preguntas y solicitando a la ciudadanía, a nuestros compatriotas, que perseveren en el esfuerzo y perseveren pensando no en una imagen de un virus, una cosa un poco abstracta. Háganlo pensando en la doctora, el doctor que está sufriendo, la enfermera que ha dejado a sus hijos al cuidado de otros, si es que puede, para asistir a los enfermos. Esa es la cara visible de las personas que están sufriendo al máximo al tratar de dar asistencia a todo el que necesite. Porque ese no es solo el compromiso del gobierno, es el compromiso también de todos los trabajadores de la salud. Y es por eso que yo les ruego, como decía el subsecretario, que hoy día por lo menos, y ojalá todos los días a las 9 de la noche, dirijamos nuestro pensamiento a esas personas, a la persona que hemos visto llorando en televisión, al trabajador que está agotado, que está cansado, que después de 24 horas no ha podido tomar ni un minuto de descanso, porque esa es la realidad de la intensidad del trabajo que tenemos hoy día, no solo en la República, en todos los hospitales del país. Y como trabajadores de la salud, tenemos que resistir, tenemos que apoyar y tenemos que ser el soporte que permita, ¿no es cierto?, que la inmensa mayoría de los chilenos que se infectan, ojalá tuviéramos menos, pero que se infectan por coronavirus, salgan adelante, como lo reflejan hasta ahora nuestras exitosas cifras de letalidad, o sea, de que cada 100 personas que se enferman, afortunadamente, hasta aquí solo uno fallece. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.